Hola, bienvenidos a un capítulo más. Pues estamos muy emocionados porque este es el primer video del año 2021 y les hemos preparado un video muy, muy chido, muy especial. Les he preparado una segunda parte de cómo influye la luna en nuestros cultivos. Principalmente les quiero explicar en qué fácil lunares podemos podar, cosechar, hacer injertos, abonar, entre otras cosas. Quédense amigos, va a estar súper completo, vamos a aprender muchísimo y nos vamos a divertir. Acompáñenos, venga. Bueno, amigos, como ustedes saben, y para los que no lo han visto, hicimos hace tiempo, el año pasado, no me acuerdo exactamente en qué mes, un video de cómo influye la luna. Eh, nuestros cultivos, les platiqué un poco de historia de los calendarios, les platiqué el fenómeno que surge entre la luna, el sol y la tierra para que esté fluctuando todo este fenómeno de la salvia, por ejemplo en la luna nueva, cómo se va la salvia a las raíces, conforme va subiendo la luna a cuarto creciente, eh, la, la salvia va subiendo al follaje, en luna llena es cuando más Está la concentración de la salvia en el follaje y después del cuarto día de la luna llena pues comienza otra vez a descender a cuarto menguante. Cuando la salvia va descendiendo otra vez a las raíces. Todo eso lo expliqué en el video pasado. No me quiero enfocar mucho otra vez en explicarles el porqué y todo eso. Porque ya, ya lo hicimos en este video. Como quiera, aquí te lo dejo aquí arriba. Y al final en las miniaturas. Así que vamos a continuar. En aquel video expliqué cómo sembrar. En, en qué fase lunar es sembrar desde semilla. Pero en este video les voy a explicar en qué fase lunar podemos podar. En qué fase lunar podemos hacer injertos o acodos. En qué fase lunar podemos cosechar, en qué fase lunar podemos abonar y en qué fase de lunar podemos plantar. Así que amigos, comenzamos. Y bueno, amigos, vamos a enfocarnos primero en lo de las podas, principalmente en las podas de los árboles frutales, árboles maderables, árboles de sombra. Hay diferentes tipos de podas. Están las podas de formación, cuando el árbol está en desarrollo y tú lo vas podando para darle la forma que tú quieras. Si quieres que crezca más pachón, si quieres que crezca más abierto a la copa, si quieres que crezca más en pico, esa es la poda de formación que se hace aproximadamente cuando el árbol tiene de 3 a 4 años, a veces hasta los 5. Años se da ese tipo de poda, pero también existe la poda de, de, de estimular el desarrollo vegetati vegetativo que se hace cuando están adolescentes, cuando tienen de uno a dos años los arbolitos. Ese tipo de poda es para que estimular a la planta que desarrolle más ramas, para que desarrolle más chupones, para que puedan desarrollar más hojas. Está el tipo de poda para poder sacar esquejes, para poderlos reproducir. Así que lo primero que les voy a explicar es en qué fase lunar podemos hacer la poda de desarrollo vegetativo y en qué fase lunar podemos hacer la poda de formación. La mejor fase de para hacer podas de formación que les puse, podas de formación es en la luna nueva cuando no la vemos que está completamente oscura y es en el periodo de aguas abajo cuando la salvia o la sangre del árbol eh, está en las raíces y eso va a ayudar al momento de estarle haciendo podas de formación al árbol, a que el árbol no se debilite y que en el momento de hacerle ese tipo de poda no estimules al árbol a que te estén creciendo muchos chuponcitos o muchas varitas, muchas ramitas que no quieres tener, así que en ese periodo es cuando se recomienda hacer la poda de formación. La mejor fase lunar para hacer podas de desarrollo vegetativo como les platicaba cuando son árboles jóvenes que tienen entre 1 a 4 años también depende de la especie del árbol hay arbolitos que a los 2 años ya están muy grandes hay arbolitos que al año todavía se quedan de un metro a los 2 años todavía miden 2 metros o menos en esa época cuando son árboles jóvenes es cuando se puede hacer este tipo de podas para estimularlos a que desarrollen más ramas que desarrollen más brotes más chupones. Pues es en el periodo de la luna nueva a los tres días del cuarto creciente, en todo este periodo, ¿sí? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 días. En todos estos 10 días puedes hacer ese tipo de poda. La mejor fácil lunar para hacer podas de estaca. Me refiero a cuando tú quieres podar un ejemplo, una, una higuera y de las ramitas sacas eh, diferentes tamaños de, de ramitas. Nosotros le decimos estacas para poderlas reproducir, ya sea que las metas a costalitos con tierra, a bolsitas, a macetas. Directamente en la Tierra para que puedas tener más arbolitos. La mejor fase lunar es igual la luna nueva, los, el primer día de la luna nueva, hasta los tres días después del cuarto creciente. En este periodo puedes hacer podas de estaca. Para podas de limpieza me refiero cuando los arbolitos tienen ramitas aquí en los troncos abajo, que les están saliendo brotes o que ya tienen ramas secas, ramas ya que, se, que a lo mejor se enfermaron, que ya no están sirviendo. Este tipo de poda se le llama poda de limpieza, que no estás haciendo una poda más radical, cortando árboles o despuntándolos, sino que nada más te estás quitando, como les digo, los brotes que están saliendo a los lados o las ramitas secas que ya no están sirviendo para nada. La mejor época es exactamente la misma, de la luna nueva a los tres días después del cuarto creciente. Si quieres hacer un tipo de poda que se llama poda de frenado de crecimiento, me refiero a cuando tú ya no quieres que tu árbol crezca más hacia arriba, sino que le cortes ya un cierto límite de altura, ese tipo de poda de frenado de crecimiento de preferencia se debe hacer cuando el árbol ya es adulto, cuando ya tiene arriba de 5 años, 6 años como mínimo. Y en el caso de los frutales, hacer ese tipo de poda pues estimula más la fructificación del árbol y la mejor época o la fase lunar para hacer ese tipo de poda. De dejarlo ya de un cierto tamaño de altura es entre tres días antes de la luna llena a tres días después de la luna llena. En estos días, que son seis días, es cuando puedes hacer este tipo de poda de frenado de crecimiento. En el caso de los injertos o acodos aéreos, cualquier tipo de injerto, la mejor fase lunar para hacerlo es en los tres días antes de la luna llena a los tres días después de la luna llena, que es cuando es el mayor cúmulo de salvia en, en el follaje, en las ramas de arriba. Y ya que si tú haces un acodo aéreo o haces un injerto en el árbol... Pues es más fácil que el injerto que acabas de poner tenga conexión con la salvia y lo ayude rápido a fusionarse o a integrarse a la rama o al árbol. Así que amigos, esta es la mejor fase para hacer injertos o acodos aéreos. En el caso de las cosechas, ya cuando vayas a quitar la cosecha, ya sea para consumo inmediato, la mejor época para hacer las cosechas de los frutales o, o de las hortalizas del huerto que se dan hacia arriba, me refiero a los tomates, a los chiles. Al pepino, a la calabaza, a los cejotes, al col, al repollo. Las hojas de ensaladas, lechugas, acelgas, espinacas, pues la mejor época y cuando tienen más sabor es tres días antes de la luna llena a tres días después de la luna llena. En esa época es cuando está más la concentración de salvia en su follaje o en su fruto y es cuando te recomiendo cosecharlo para consumo inmediato. Pero también lo puedes cosechar tres días antes del cuarto menguante hasta tres días después de la luna llena, ¿sí? En esta época puede ser la cosecha de frutos, de las hortalizas, excepto las hortalizas que crecen hacia abajo, como los tubérculos, las de raíces, eh, rábanos, eh, papa, eh, eh, buetabel, todos esos no se cosechan en esta época, sino todo lo que se da hacia arriba, que es cuando la mayor parte de la salvia se va yendo al follaje, pero acuérdense. Tres días antes o tres días después de la luna llena es cuando más sabor puede tener tu fruto o tu vegetal. En el caso de que tu cosecha de frutas o de verduras que te acabo de mencionar no sean de consumo inmediato, pues no te recomiendo hacerlo en esta fase lunar que te acabo de decir, de cuarto creciente a la luna llena o en la luna llena, ya que si te dedicas a venderlo en mercados, o venderlo en tiendas, o exportarlo, la mejor fase lunar para hacer esa cosecha para exportación o para tenerlo más tiempo almacenado es tres días antes del cuarto menguante. Esta es la mejor época para hacer ese tipo de cosecha, ya que es menos probable de que se te vaya a echar a perder más rápido, de que se te vayan a unguiar más rápido las verduras o las frutas. Así que tome en cuenta mucho eso, tres días antes del cuarto menguante. En el caso de la cosecha de lo que vienen siendo raíces o tubérculos, ya sea por ejemplo el jengibre, eh, que vayas a cosechar rabanitos, papa, cebolla, betabel, todo lo que se da hacia abajo, jícama, cacahuate, todo eso de consumo inmediato, la mejor época para cosecharlo es al inicio del cuarto menguante, cuando va hacia aguas abajo, hasta... Los tres días después de la luna nueva, que es cuando hay más concentración de salvia abajo, en ese periodo es cuando podemos cosechar todo ese tipo de raíces o tubérculos. Pero si lo vas a utilizar para exportación o que no lo vas a consumir inmediatamente, la mejor época para cosechar las raíces o tubérculos es entre el cuarto creciente y la luna llena. Así que amigos, tomen en cuenta eso también. En el caso de cosecha de hierbas aromáticas, ya sea romero, albahaca, mejorana, lavanda, tomillo, hinojo, eneldo, todo esto que utilizamos para la cocina y para plantas medicinales, ya sea que te vas a hacer una infusión de alguna plantita medicinal con sus hojas o con sus ramas, la mejor fase lunar para hacer la cosecha y que tenga mejor efectividad y mayor sabor es tres días antes del cuarto creciente. A tres días después de la luna llena, que es el periodo de aguas arriba, es cuando puedes tener una mejor concentración de los nutrientes o de las propiedades medicinales de este tipo de plantas. Así que amigos, tres días antes del cuarto creciente, A tres días después de la luna llena, en todo este periodo podemos hacer la cosecha de este tipo de plantas. Ahora toca el tema de cómo podemos abonar o en qué fase lunar debemos abonar nuestras plantas, ya sea con fertilizantes eh, vía terrestre como... Composta, humus de lombriz, bocachi, eh, harina de rocas, cenizas, cualquier tipo de fertilizante que va en el suelo, cualquier tipo de abono, ya sea también estiércoles de animales. La mejor época para abonar tus árboles frutales o árboles de sombra que son de raíces más profundas. Cuando tú agregas aquí alrededor de tus arbolitos todos este tipo de fertilizantes que te acabo de indicar. Pues la mejor fase lunar es del cuarto menguante a la luna nueva que es el periodo de aguas abajo. Y en este periodo eh, se debe de aplicar ya que como tarda mucho en bajar los nutrientes, ya sea los lixiviados, los, eh, los ácidos húmicos, los ácidos fúlbicos, los microorganismos, tardan mucho en llegar a las raíces más profundas, se aplica en este periodo para que cuando llegue ya al cuarto creciente, ya pasaron 14 días y ya que estén aquí todos los nutrientes de la composta, pues ya puedan ir. Siendo eh, movidos hacia arriba por la salvia, hacia el área de fructificación, hacia el área de vegetativa y tenga un buen desarrollo la planta o el árbol. Y en el caso de las hortalizas, que no son de raíces tan profundas, que pueden asimilar más rápido los nutrientes de las compostas, de los abonos, del, de los bocachis, del humus de lombriz, pues el mejor periodo es del cuarto creciente a la luna llena. En este periodo es cuando te recomiendo agregarles su composta para agregarles su humus de lombriz en este periodo es cuando van a asimilar mejor las plantas esos nutrientes y los pueden llevar rápidamente a su follaje para un mejor desarrollo y en el caso de las hortalizas que crecen hacia abajo como la papa el rabanito la cebolla el betabel eh, las, las de raíces eh, la mejor época para abonarlas pues es en el periodo de aguas hacia abajo que viene siendo del cuarto menguante a la luna nueva acuérdense todo lo que crece hacia abajo se debe de abonar del cuarto menguante a la luna nueva y todo lo que crece hacia arriba, todo lo que vas a, a cosechar fruto, a cosechar hojas del cuarto creciente a la luna llena no tiene pierde amigos, en el caso de los biofertilizantes foliares me refiero a si tú vas a agregarle un fertilizante líquido a las hojas que la absorción no es por raíz sino es a través de las hojas ya sea con lixiviados de humus de lombriz con eh, supermagros hay muchos tipos de fertilizantes líquidos si tú lo agregas en el periodo de cuarto creciente a luna llena es el periodo ideal de fase lunar para aplicar este tipo de foliares porque como está la salvia eh, en el follaje al momento de tu agregarlo a las hojas pues se va a distribuir se va a distribuir más rápido a todo el follaje y va a ser más efectiva la absorción y la distribución de los nutrientes a la planta así que amigos biofertilizantes líquidos del cuarto creciente a la luna llena y la mejor época para hacer plantaciones ya sea de hortalizas de todo lo que se dé hacia arriba tomates chile pepino ejotes, todos los árboles frutales que hayas comprado en un vivero plantas de ornato que las vayas a plantar al suelo directamente o las vayas a pasar una maceta, la mejor época o la mejor fase lunar para hacerlo es de la luna nueva al cuarto creciente y la mejor fase lunar para hacer trasplantes me refiero a que si tengas un árbol que quieras mover a otro lado o que ya tienes una planta que ya está enraizada, que ya está asentada en un lugar pero la quieres mover del lugar, el mejor periodo para hacer ese movimiento es entre los tres días antes del cuarto creciente a los tres días después de la luna llena es cuando se recomienda hacer ese tipo de trasplantes acuérdate cuando vayas a plantar a sembrar o a trasplantar trata de hacerlo lo más temprano posible o ya en la tarde noche cuando ya no esté el sol tan fuerte porque suele suceder que cuando lo haces a pleno luz del sol muchas veces los árboles o las plantas suelen eh, arrugarse o hasta secarse por fuerte cambio que están teniendo del trasplante o de la plantación a su nuevo lugar y el calor extremo pues les llega a afectar Así que trate de hacerlo muy temprano o ya en la tarde noche. Y hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado y hayan aprendido mucho. Ojalá lo puedan poner a práctica e integrarse y conectarse de nuevo con las fases lunares, con los ciclos de la luna y lo podemos poner en práctica en nuestros cultivos, en nuestras podas, abonando cosechando, podando. Es una maravilla esto de aplicar las fases lunares. De todos modos, les voy a dejar otra vez el libro de la luna completo de Jairo Restrepo, en el cual hemos sacado toda esta información. Ya se los había dejado en el otro video, pero mucha gente no lo pudo abrir o mucha gente no se dio cuenta de dónde estaba. Aquí abajito, donde está la descripción del video, donde estoy diciendo que voy a explicar en este video, eh, hay una parte que dice mostrar más. O hay una flechita, se abre más esa parte y ahí te voy a dejar el link del libro para que lo puedas tener y darle otra estudiada más a fondo a ese increíble libro donde puedes aprender un chorro sobre las fases lunares. Así que, amigos, si les gustó este video, denle dedito arriba para que más gente pueda aprender sobre las fases lunares, lo que pueden hacer con la luna. Síganos en Instagram, en Facebook y nos vemos en otro capítulo de Manos de Tierra. Hasta la próxima, amigos. Feliz año 2021 y que todos sus sueños se cumplan. Un abrazo a todos.